Las reliquias de Santa Rosa de Lima llegaron a Trujillo y cientos de fieles acompañaron su recorrido por las diferentes iglesias de la ciudad. Esta visita es parte de la peregrinación por conmemorarse los 400 años de su deceso. Bueno, hemos iniciado el recorrido en el mes de mayo, más o menos por el 10 de mayo, todo el país estamos recorriendo. Empezamos el sur, hemos hecho el centro, en lo que comprende la sierra y la selva, y ahora estamos en la parte culminante, lo que es el norte del país. El norte hemos empezado en septiembre, la última semana de septiembre, y debemos estar concluyendo este mes. Una de las principales actividades fue la misa que se ofició en la Basílica Catedral de Trujillo. Ahí la Policía Nacional rindió homenaje a su santa patrona, colocando una medalla en el anda que contiene sus reliquias. Bueno, el calor de la gente en cada lugar es muy fuerte por Santa Rosa, es muy conocida, muy querida, ya que es la Santa de Perú, la primera Santa de América, y ha sido muy recibida en cada ciudad que ha llegado, que le ha tocado, y el pueblo siempre se ha abocado a que Santa Rosa siga intercediendo por ellos. Culminado el acto litúrgico, se trasladó a la Iglesia San Francisco y luego a la Capilla Santa Rosa, en el sector Buenos Aires del distrito de Víctor Larco, y siempre acompañado de varios feligreses trujillanos. Es la primera vez que la urna conteniendo los objetos de la Santa Peruana sale a recorrer el Perú.